El Dani leyendo mal la weá. Decía mira de precisión. Y el Dani leyendo depresión. Ah, una mira para suicidarse. Para. ¿Este es mi amigo o no? ¿Qué es esto? ¿Es por equipos? Sí. Turbo, ¿es esto vos? Turbo. Mañana, muchachos. No estoy yo. Mañana. Yo estoy en una escalera. ¿Escalera con escalones o solo una rampa? Espérate, primero juntémonos, veamos los equipos. Sí, yo no sé quiénes quieren. Guarda. ¡Guardate, dicen, pelotudo de mierda! ¡Oh! Yo estoy con el turbo. El Z-Kill, el boludo. Yo estoy con el turbo. Yo no sé, es que yo no sé qué... Vamos a la parte de abajo, aquí. ¡Pero huevón! ¡Pero huevón! Pará. ¿Quién fue el que... ¡Pero huevón! ¿Viste que era este? Ok, ese es el que yo tengo que matar. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué están haciendo entonces? Primero devolverte esta. Ya, ahora sí. Y ahora, ¡oh! ¡El T-Bag! ¡El T-Bag! ¡Oh! Bueno. ¡Oh! Le tiré el cuchillo el Dani. Puta, qué huevón, oh, mi compañero, boludo. Boté algo al suelo, no sé qué era. Bueno, si el PC sigue funcionando, no debe ser importante. No sé quién, no tengo mi ermita. A perder. Nada que verige este tipo, ¿eh? Ah, verdad que no hay que poner el arma tan cerca al pecho. Si está muy cerca al pecho, no dispara. ¿Y ese cuál es? Contractors. ¿Quién entró? Nombre y centímetros, por favor. Outsider. ¿De profundidad o de cuál? Sí. Margen de dolor. Bueno, me sirve. Messi. Todo bueno, así está, guacho. Sí. No, hay que cambiar el arma, man. Otro día algo. Hasta. Fui a pasear al perro, cené. Por eso no lo desperté. Fui a pasear al perro, que me da risa. El perro te sacó a pasear. Y sí, la verdad, sí. Debería tener un perro, si te hace salir de la casa un par de veces al día. No sabía si era como que... Claro, para tener un perro en un departamento de 20 metros cuadrados. Bueno, más grande uno... que le... Imagínate, para mí se me hace pequeño, imagínate tener un perro ahora. Yo creo que depende de dos cosas. Uno, del amor que tengas al animal... Y el compromiso que tengas como para sacarlo seguido. Y de la otra parte, que es del animal. Que si el animal está cómodo o no. Si el animal se estresa y lo tenés que mandar al psicólogo y mierda, ya está mal. Pero mis perros son grandes y están en un departamentito chiquitito. Son... Sí, y están estresados, pero por otras cosas. Están estresados por que los alejaste de sus seres queridos, no sé qué cosa. Ahora ya están tranquilos. Y con el tema de los paseos... ¿Qué mierda de marma, culiá? No sé, pero te comiste como todos en la cabeza. ¿Cuál era el otro juego que queríamos probar? Ah, el Tabor, pero ese tienen que comprarlo todo, todavía no lo tienen todo. ¿Qué va a traer, Mario? ¿Barco se lo tiene? Me lo compré. Me van a matar. ¿Cómo está el lado? Tengo ese que está jugando contra mí. Me suena. ¿Y el hijo puta venía con una granada en la mano? ¿Cosa de reventar? ¿Yo? No. ¿Por qué hay algo así? Igual no lo pegaste, te aviso. ¿Cómo te iba a pegar si estás como a 2 metros de...
De los 10 metros, de los 20 metros que ya estaba ahí. Supieras las cosas que pueden llegar a pegarte 10 a 2 metros. 10 metros 20 por 10 metros 20 por 5 metros 20. Por 15 metros 20. ¡Ah, tu puta madre! Espera, espera, anda a culiártelo antes que se enfríe. Ahí está el frío. ¿Qué importa si se enfría? Ay, qué funable. ¡Toma el Jaime! No hay ni un arma culea que se me acomode. Get good. Oh, ya, pero weón, me asomé y me mató el tiro. Te venía escuchando hace como media hora. Si venís corriendo como caballo, boludo, ¿qué querés que haga? Que no me disparé el tiro. Deja de hablar desde el piso, boludo, me asustáis. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me mató! El mismo me mata siempre. Túrnese un rato. Si vos no me dejás, po. Ahora. Oye, coche, tu madre duro. ¿Cómo salir de aquí? ¡Auxilio! Te aviso el tiro, lo que sea que hayas visto, no viste nada, Daniel. Fue solamente idea tuya. ¡Ay! Alcancé a recargar, pero andaba jugando con el cuchillo porque se me cruzó en el camino. Venga. Y cagué como los buenos. ¿Te compraste el tabor? No. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo sabes que tenga? ¿Tenés contractors? Sí, el Ghost of Tabor. No quiero comprarme otro juego. ¿Tenés contractors? Déjame revisar. Tengo... Parece que sí. Me parece haber jugado con vos esta cosa. Parece que ni siquiera lo abrí eso. Creo que lo compré y no lo abrí. Contractor. Sí, lo tengo. Ok. Cambiamos este arma. Bueno, empezá por meterte la partida. Oh. Ya, probé y luego. Te lo ganaste, killer. No haciendo granadas como los jóvenes. ¡Ah! ¡Corre, Daniel! Paciencia. Turbo, ¿jugás o no? ¿Entrás al juego? ¿Qué dice, boludo? ¿A qué juego? Metete a la cagada de juego. ¿A cuál? Estás diciendo que no estáis jugando, Turbo. Ah. ¡Oh! ¡Estaban los dos, boludo! ¡No! Le hicieron pico al Turbo. No sabía dónde estaba. No sabía que estaba cerca del lugar anterior. No, ya. Así que nada, el killer, de nuevo. Toma, te lo tiro en tu cara. Ay. No, pero el Turbo se excitó. Amusemen. Qué buen cine. Buenas noches. ¡Ah, conche tu madre! Si te había escuchado.
No, boludo, atrás. ¿Cómo que atrás? Y tenía los dos. ¿Cómo que atrás dice? ¿Cuántos significados tiene atrás, boludo? Ya, ya lo vi. Adelante. No, ¿cómo puto? ¿De dónde me mató? Ah, de atrás. ¿Cómo que atrás? ¿Cuánto significó tiene atrás? ¿Qué te referís, Juan? Adelante. Y me copia el chiste, bueno. Los locos glitchados, boludo. ¿Así está bien? ¿O querés más? ¡Pero déjame matarlo primero! ¡Grande Turbo! ¡Hiciste una, auto! Ah, esto es lo que falta, esto falta. Ahí va Turbo. ¿Te puedo subir? ¿A la camita? Perro y gordito. Está toda bugueada la pelota, sí. Ay, puta, sorry, boludo. ¡Oh! Así un poco más. ¡Ay! Me sigue saliendo para el otro lado. ¡A correr, putas! Ah, muy bien, killer. Igual venía el otro del costado, así que me iban a dar. ¡Míralo! ¡Qué ratón que fuiste! Y no, si está escondido ahí de ratón. ¡Nah! ¡Oh! Tenía que hacerle el culito para atrás. Yo miré para allá y había uno, así que... Ya broché nomás. ¡Uy, la coche de tu madre! ¡Coche tu madre! 10 screamer más screamer del screamer. Un intento. Porque no hay nada. GG. ¡Oh, qué batalla tan larga! Esa es la batalla más reñida. Sí. Y la batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. ¡Hijo de puta! ¡Casi! Tendría que esperar un poquito más. ¡Dale, Turbo, ahora! ¡Ahora, Turbo! ¡Turbo, dale! ¡Dale, boludo! ¿Qué estás haciendo? ¡Puta, qué! ¡Oh, mi compañero! ¿Para qué tenés balas que van más rápido que vos corriendo? ¡Oh, la concha de su madre! Oh. ¡Ah, tan cerca del cuerpo y no dispara! Hay que sacarla un poquito del pecho. Sí, me llegó el disparo, pero uno solo. No, lo que pasa es que cuando está muy cerca al pecho, yo el gatillo y no ejecuta nada. Entonces no salen las balas. A mí sí. Ah, musemen, ya.
¿Cómo lo mataste, puto? ¡Ay, la concha de tu madre! Estuve media hora esperando al weón. Te faltaron dos porque minutos. Porque sabía que el culo había aparecido ahí abajo, weón. Te faltaron dos minutos. Ay, el turbo de mierda, siempre en el peor momento, weón. Te falta un poco de fe en tu estrategia. Ahí está tu fe. Bajada del cielo. Ay, me mataste. Sabemos que no. Ay, penecito. ¡Corre, buto! Ese no es. Me estoy guayando. Ahí estaba en single shot, boludo. Qué pelotudo. ¡Ay, no me disparó! ¡Puta! Me mandó un Daniel. ¿Viste? Que si lo va a hacer de vez en cuando. ¡Mira, mira, mira! El turbo mató al killer. Pero tendrías que haberte metido para el otro lado, pues, si no estaríamos ganando. A ver. A él le gustan los desafíos, ¿qué te pasa? Lo paso por. Cacha, cacha, igualito, igualito. Puta, no cuido mis recursos, voy a andar cuidando los sentimientos de otro. Ahí está, mirá, este es un todo contra todo. Team Deathmatch. All targets are declared hostile. Pero dice Team Deathmatch. Eso no. Eso es lo que acabo de decir. Oye, grande tu wea de mapa. Gracias. Ah, pero me parece que estamos todos separados. Yo no creo que esto sea team. A ver. No, no hay team, no hay team. Pero dice tu nombre, boludo. ¿Eso qué significa? Nada. Que te suicidaste. Para distraerte, te hizo dudar y moriste. ¡Ay! Fallé todo por la caga de pared. ¿La pared? Sí, porque iba muy pegado a la pared y el arma culia se huevonó. Estaba atrás de la pared, cuando me mataste te aviso. Pero dice que maté al turbo. ¿Quién eres tú? Ese no es el turbo. Qué chistoso escucharte de cuerpo muerto. La mira de depresión voy a usar. Qué huevonado. ¿Por qué me cambian la música?
¡Ah! Pero no, sí, por... Mira, el hijo de puta, ¿por qué no te acercaste? Aquí una bomba volando, boludo, me ando acercando con los buenos. Como los machos. ¡No! La vida de un macho no tiene recompensas últimamente, así que no. Guacho, ¿dónde se llevaron la guerra? Ahí la guerra. ¡Gari! ¡Ay! No alcancé. ¿Qué? ¿De dónde? ¡Ay! Detrás. La batalla ha empezado en un mundo muy cuadrado. ¡Gol! ¡Ay, pero deja matarlo primero! Había uno ahí, gracias. No, ya se fue. ¡Oh, no me quedan mala, boludo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está tu pistola, boludo? ¡Tu pistola! ¡Nah! ¿Cómo me voy a matar con la Vector a esa distancia? ¡Oh! Es bueno, es bueno. ¡Hijo de puta! ¿Te hicieron bien la Vector acá? Le hicieron un poco más de justicia que la mayoría. Sí, pero igual estaba bien lejito y me pegó... Te pegó un headshot. Me pegó los cascos ahí, pero... Bueno. Yo te voy contando, las balas matan. Entonces eso de que solo porque la dispara un arma un poco distinta, no lo hace menos letal. Claro, pero teniendo una Vector que pegó un solo balazo a la cabeza y me mató... Igual para pensar. ¡Qué puto! ¿Qué de puto? ¿Qué es eso, Barclay? Que fui a sacar bala y... ¡Tres veces escuché disparos para allá, po! Bueno, escuchas disparos desde putos. A partir de ahora. Che, Lucas, alcancé a cambiar a single shot para meterte esos tres tiros en la espalda. ¡Ay! ¿De dónde? ¡Ah! ¡Uy! ¡Mirá qué rápido que reaccionó el hijo de puta! ¡Un cuetazo en la frente! ¡Hueón! ¡No tenía ni el arma agarrada! ¡Atajé todos los perdigones con la frente, boludo! ¡No! ¡Me borfqué! ¡Estaba cargando el arma! ¿Andás con escopeta, Barclop? No. No, ¿cómo es que andas con escopeta, weón? No sé, ¿qué fue eso que me hizo reventar la cabeza? Un fusil de asalto. ¿Aprendiste a usarlo, Barclay? Pero si yo siempre juego un fusil de asalto. ¿Quién era el que juega con escopeta? Era el... ¿Cómo se llama? El... Domingo ese que... ¿Yo? Vino y se fue. ¿El Iván? No, el otro. No, ese lo fueron, que es distinto. ¿El Killer? No, el otro, el que está jugando delante con nosotros. Pero... ¡Uy! ¿A cuánto te dejé? Sí, me tocaste, ¿no? Ya no.
Me sonó el disparo del casquito. No, estaban 5 shots, boludo. Estaba atrás tuyo. Intenté dispararte y no salió ni una bala. Le hice el culito para atrás, ¿me escuchaste? Bloom, a tierra al Dani. Cosa que pasa. Y encima estaba en single shot, porque si hubiese estado en ráfaga, por lo menos. Sí, ahí sí. Ok, bien. Del otro lado de la camioneta de la traffic. ¡Tenés uno atrás! ¡Tenés uno atrás, boludo! ¡Ay, el hijo de puta aprovechándose! ¡No! Esta cosa como que queda en automático. Sí, porque cada vez que agarras el arma empieza en automático. Sí. Atrás del camioneta azul, vení. Estoy adelante. Juntémonos acá en la calle. Ah, mira qué puto que es, salí corriendo. ¿A quién le decís, Daniel? A alguien que pasó atrás de la camioneta azul, él sabrá. No, no te vi. Me pongo el arma muy bajita, se me alcanzan los hombros. Será muy pesada, elegiste otra. Qué hijo de puta. Pero el chueco del Daniel, boludo, disparándole a cualquier cosa. Después miré la mira para dónde estaba y no, estaba apuntando por cualquier lado. ¡Ay! Yo decía izquierda o derecha, la concha de tu madre. Cambio. Ah, mira el mariconcito. Parece que la guerra está acá en la traffic, ¿eh? ¿Qué tiene la traffic que todos la quieren? Dale. Tiene la camioneta 4x4. Deja, ve preparándote para la batalla. Ya estoy campeando. ¿Qué haces matando a los camperos? Matando a los que matan camperos. ¡Oh! Ahí está, ahí terminó la. Este porque murimos los dos. Pero weón, recién respawné. ¿Cómo hacemos? ¡Qué hijo de puta! Convencamos que esa estuvo buena. Oh, maté a uno. Igual lo dejé tocadito.